out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my... Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. El día de hoy queremos compartir con ustedes cómo pueden hacer estantes para plantas de pallets. Los pallets son estas plataformas de tabla que se utilizan para almacenar o para trasladar la mercancía. Así que vamos a comenzar el video, pero recuerda suscribirte y regalarme un like. Primera idea, estante flotante de pallets. Para comenzar, recuerden amigos de desinfectar estos tipos de pallets porque muchas veces tienen bacterias o cualquier tipo de insecto que te pueden dañar los otros muebles de madera que tengas en tu casa. Para esto vamos a usar un solo pallet, y para desarmarlo y poder usar las maderas, lo mejor es cortarle los lados laterales completamente y ya después podrás desprender la parte de la mitad que viene pegada también a una madera. Para poder aflojar esta madera tienes que usar un martillo y una herramienta que se llama pata de cabra para que se desprenda más fácilmente. Entonces ahora mi esposo va a cortar pedacitos de esta madera, va a cortar más o menos como unos 17 pedazos para así poder hacer el estante. Estos pedacitos de madera tienen 7 pulgadas de largo. También vamos a usar pegamento para madera y una madera larga, más o menos como de 57 pulgadas. Y no te preocupes si tiene estas partes así, porque eso es lo bonito, porque esta es la parte de la corteza del árbol que se va a ver muy bonito. A mí me encanta. Ahora mi esposo va a poner el pegamento para madera y va a empezar a poner las tablitas. Pero para que te ayudes a sostenerlas, ponle otra madera por debajo para que así se sostenga y se pegue bien. De todas maneras, si tú quieres puedes pegarlas también con clavos. No importa con qué estilo estés decorando tu casa, estos tipos de repisas o estantes flotantes se usan mucho para poner no solamente plantas, sino también para cualquier tipo de decoración. También son excelentes para poner en el baño y organizar, o también en la habitación, el patio o jardín. También él midió la repisa de lo largo para así marcarle en 3 diferentes partes y poderle hacer unos huequitos. Estos huequitos son más que nada para poder colgarlos en la pared. También hizo 3 agujeros en la pared, dejando la misma distancia para así instalar finalmente la repisa. Y mira el resultado final, qué bello quedó. Stumbling out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. Segunda idea, estante para colgar plantas. Para esta idea vamos a usar un solo pallet y mi esposo las va a desprender de igual manera como hicimos el anterior. Pero me encantó este por las figuras que tiene, parece como si alguien se las hubiese hecho, pero en realidad se mancharon porque aquí cargaron galones de brea, asfalto, o en México le llaman también chapopote. Con las maderas lo que quiero hacer es como una figura rara, algo diferente, que queden algunas tablas más salidas en los finales, otras más metidas. Aquí en realidad tú lo puedes hacer como a ti te guste, y tampoco quería que quedaran los círculos, sino que quedara la forma un poco diferente. En los finales quería así también, para allí poder colgar plantas y flores. Una vez tengas la figura como tú la quieres, entonces empiezas a voltear todas las tablitas boca abajo, y después entonces vas a ponerle 2 tablas a cada lado, y usando alguna silicona o algún pegamento para madera vas a ponerle muchísimo, porque como esto es tabla pesada, para que no se te vaya a caer, y también si tú quieres, para que quede más firme y más protegido de pronto de que se desprendan, también ponle algunos clavos así de arriba abajo para que quede el trabajo pues bien hecho. Si tú quieres, puedes dejar las tablas más separadas para que allí pongas más plantas, más cositas, si tú quieres alguna, no sé, decoración, algo. Pero mira cómo queda de lindo también, algo muy sencillo, muy fácil para tu jardín, o incluso, amigos, puedes decorar alguna pared dentro de tu casa. Now, 'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stay. Tercera idea, estante para plantas. Aquí mi esposo va a cortar tablitas de 14 pulgadas de largo. En total necesitaremos 12 tablitas de este tamaño para poder así hacer el proyecto. También usará una tabla que es de un poquito más de 1 pulgada de ancho y cortará 4 de ellas de 19 pulgadas de largo y 3 de 13 pulgadas. Enseguida él va a unir las maderas. Va a tomar 4 de ellas y las va a pegar con el pegamento de madera. Él las dejó aproximadamente como 1 hora y media. Este pegamento pega muy rápido. Esto es para las superficies. Él hizo 3 de estas tablitas unidas para así poderlo hacer 3 diferentes separaciones. Ahora, con la madera más delgada, va a hacer las patas uniéndolas con el pegamento de madera y también con clavos. Va a ser así como un tipo escalera, dejando espacios porque queremos el estante que tenga 3 divisiones diferentes. Él hizo 2 de estas porque las necesitamos para las partes laterales. Enseguida, usando la pintura negra de la marca Rust-Oleum, lo pintó como unas 3 veces, esperando 30 minutos entre capa y capa. Pero tú lo puedes pintar con una brochita, con pintura de acrílico también, o pintura de pared. Ahora que se secaron, ya lo va a armar. Él va a comenzar con una de las superficies que va a ser para la parte de arriba. Entonces va a poner la patica primero de un lado y va a empezar a pegar también la segunda superficie, la parte del medio, igual con el pegamento y con los clavitos, el de la mitad y enseguida el último, que es el de abajo, dejándole así un espacio para que queden como si fueran unas paticas. Y lo que me gusta, amigos, es que parece que fuera como una mesita que tiene las patas de hierro. Eso sí, si tú quieres dejar este estante en un patio o en un lugar exterior, te recomiendo que le pongas alguna protección, algún barniz que lo proteja contra el sol y el agua. Quería, amigos, también enseñarles esta ventana, que es una ventana falsa. Esta ventana la hicimos aquí en el canal. Yo les dejo ese video por acá arriba, pero se pueden poner planticas aquí también. Stumbling out of bed and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste this. Bueno, amigos, espero que estas ideas sean inspiración para tu creación. Recuerda regalarme un like y hacerme un comentario. Besos a todos, nos vemos en el siguiente video. Chao. 'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name, I'm wasted on you. Here we are right underneath the stars, so let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I